persona no puede ver bien, tampoco puede trabajar bien, ni estudiar bien, ni realizar su trabajo cotidiano. Pero también cuando una persona no puede comer bien, tampoco puede trabajar, tampoco puede estudiar. Entonces cuando me acerco al licenciado Monchi Rodríguez y le llevé este proyecto y le bautizamos con el nombre Ver Bien y Comer Bien, él cuando me escuchó hablar me dijo: está aprobado y vamos a la obra. Estamos bien conscientes de que la visión y la alimentación van de la mano. Así que usted no puede ver bien si no come, si no come bien. Y los comedores económicos, como parte del área social del gobierno, que cabeza el licenciado Danilo Medina, tomando las directrices trazadas por el señor presidente, pues nosotros, lo de nosotros es llevar la alimentación a los sectores necesitados. Para nosotros es de gran satisfacción que hoy pudieran estar aquí los componentes, los comedores económicos y la Fundación Ramiro García con este gran operativo. Nosotros vamos a reiterarle nuestro agradecimiento en nombre de la comunidad, pero no podemos dejar de insistir en que este programa se lleve a otras comunidades de la provincia y del país que lo necesitan.